Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 27 de abril. Segundo de Crónicas, capítulo 4. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo, por 9 de ancho y 4 metros y medio de alto. Hizo también una fuente circular de metal fundido, que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13 metros y medio. Bajo el borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes, que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros, y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 66.000 litros. Salomón hizo también 10 lavamanos, y puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes. Hizo además 10 candelabros de oro, según el modelo prescrito, y los colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Salomón hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. También hizo 100 aspersorios de oro. Edificó el atrio de los sacerdotes y el atrio mayor con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho que está al sureste. También hizo las ollas, las palas y los aspersorios. Así fue como Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo de Dios, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las bases con sus lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los tenedores. Todos los utensilios que Hiram Abi le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, las mesas sobre las cuales se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro con sus respectivas lámparas para encenderlas en frente del lugar santísimo, tal como está prescrito. La obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro puro. Las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios. Y la entrada del templo, es decir, las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la nave central del templo, las cuales eran de oro. Segundo de Crónicas, capítulo 5. Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado, y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas la trasladaron junto a la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta.
Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después de que ellos salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clases, se habían santificado. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, arpas y liras. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, «El Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre», una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Segundo de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón declaró: «Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre». Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel, que estaba allí de pie, y dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien, elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas». A continuación, Salomón se puso ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos. Había mandado construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 2 metros con 25 centímetros por lado y 1 metro con 35 centímetros de alto. Allí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendiendo las manos al cielo, oró así: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: Si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho,
nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor, Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. ¿Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar delante de tu altar, óyelo desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora, y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, y perdona su pecado, y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar, y honran tu nombre, y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo, y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino, y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cada israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti, y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú desde el cielo su oración y su súplica, y defiende su causa, ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti, y tú te enojas con ellos, y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti, y oran a ti diciendo, «Somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo», y en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor, oye tú sus oraciones y súplicas desde el cielo donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos
a las oraciones que se elevan en este lugar. Levántate, Señor y Dios, ven a descansar, tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no le des la espalda a tu ungido. Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo.